Bueno, familia, aquí estamos en un vídeo diferente, ¿vale? Hoy voy a enseñar el aparejo que a mí es el que más mejor me va para la temporada, ¿vale? Pescando por arriba, y lo voy a hacer paso a paso para el que lo quiera copiar. También os lo enseñaré en la playa, ¿vale? Cómo se queda, con el plomo de pirámide, tanto como el de pirámide como el de grapas, ¿vale? También enseñaré unas grapas que yo uso y también enseñaré cómo le pongo el rolling, ¿vale? Es súper sencillo, la verdad, y a mí es el aparejo que la verdad más efectividad me da para temporada, ¿vale, familia? Bueno, nos vemos ahora. Pues bueno, familia, aquí estamos, ¿vale? Os voy a enseñar los materiales que voy a usar para hacer este tipo de bajo. Voy a utilizar el Phantom del 47,9. Flow carbono, ¿eh? Vamos a utilizar un sopletillo. Vamos a ir dejando cosas por aquí, ¿vale? Vamos a utilizar también unos enganches rápidos o grapa. Vamos a utilizar unos topes de la talla L. Perdón. Y aquí los famosos rolling que yo uso. Estos son del número 14, que son más grandecillos. Y estos son pequeños micro rolling. Estaréis hartos de verlo en nuestras jornadas de pesca. El número 18 por aquí. Vamos a utilizar también un trocito de goma elástica, si os fijáis, es elástico, vale. También vamos a usar un trozo de termo retráctil. Vamos a usar por aquí plomo de grapa. Este es a mí el que más me gusta, que lleva Bi-Clip, lo veis, aunque yo el Bi-Clip apenas lo uso, porque normalmente cuando pesco en temporada tampoco es que pesque lejos, busco el pescado cerca, ¿vale? Y algunas veces tiro lejos, pero que no me hace falta el bike clip. Pero bueno, lo lleva, por si alguien quiere engancharse o aquí. ¿Vale? Aquí tenemos... Yo le digo quita huerta, ¿vale? Pero esto va a poner solo en el plomo, ¿vale? Y aquí tenemos también un plomo de pirámide. También vamos a usar unas tijeritas y un corta uña. Bueno, como os digo, tengo aquí un rollo que ya lo he dicho, es del 47,5, son 30 libras, ¿vale? Vamos a ir quitando cosillas del medio. Yo le doy al aparejo, ¿vale? Yo al aparejo este le doy 2 metros, ¿vale? Voy a cortarlo. Ya sé que muchos me habéis visto en el temporal y queríais que hiciera el bajo este, ¿vale? Bueno. Ya como veis lo he cortado. Le he dado 2 metros. ¿Vale? Lo primero que hago es cortar, que esto ya lo hago yo, pero bueno, lo voy a hacer paso a paso para que lo veáis. Dos trozos de goma, le doy más o menos así, ¿vale? Lo pongo paralelo para que salga más o menos igual. Vale, dos trocitos de goma. Bueno, también vamos a usar, que no lo he dicho, ¿vale? Perlita. Bueno, vamos al lío. Sacamos del número 14 un rolling, aunque creo que tengo por ahí suelto, pero bueno, vamos a sacarlo del paquete. La punta, ahí. Cojamos la punta, espero que se vea la puntica, y aquí le hacemos un nudo. Ya cada uno le puede hacer el nudo que quiera. Yo le doy 4 vueltas y lo meto 2 veces.
1, 2, 3 y 4, ¿vale? Lo meto por donde he empezado, le tiro un poco y ahora aquí tengo yo otro plomo para tirarle, ¿vale? Esto lo humedecemos un poco. Ya está humedecido. Yo tengo el truco este que le pongo un enganche rápido al plomo para tirarle, ¿vale? Y entonces ya aprieto. Humedecemos un poquito más. Y ahí está. Ahí está. ¿Veis? Ahí se queda el nudo perfecto. Cada uno le puede hacer el nudo que quiera. El que le guste. A mí me gusta ese. Rápido, sencillo y simple. Ahora cogemos y cortamos. Sobrante. Y ahora por la otra punta. Aquí con tan poco espacio. Aquí tenemos la otra punta, ¿vale? Metemos el primer trozo de goma. Lo pasáis hasta el final y lo metéis tapando el nudo, ¿vale? Que no llegue a pillar el rolling, ¿vale? Que no llegue a pillar lo que se dice, lo del más que tape el nudo, que no llegue a subir arriba al filo. Bueno, ahora cuando lo termine, poquito a poco. Ahí, ¿veis? ¿Veis cómo se queda? Espero que se vea el enfoque así, para que tenga, para que gire, ¿vale? Para que no veáis, gire a, tanto abajo como arriba, ¿veis? Vale, ya lo tenemos, ¿no? Ahora le vamos a meter una microperla. Microperlas tengo yo pocas aquí. Tengo que meterle más. Bueno, le metemos una microperla. Pasamos. Voy a quitar cosillas del medio para que pueda moverme yo mejor por aquí. Pasamos. Y la meto dentro de la goma. ¿Veis? ¿Veis? La veis dentro de la goma, ¿no? Y ahora le metemos otra perlita más. Es muy sencillo, ¿vale? Y efectivo. Yo llevo, madre mía, muchísimos años. Perrugato que pillé grande. Bueno, perrugato muchas veces, pero perrugato que tengo en mi canal muy grande, lo pillé con este aparejo. Cuando está la mano muy fuerte, suelo usarlo. Ahora le metemos una perlita un poquito más grande. A ver. A ver qué veo yo menos que... Ahí está. Le metemos otra perlita. ¿Vale? Así va. Y ahora no le voy a meter el micro rolling, ¿vale? Le voy a meter el mismo que le he metido para la cabeza. El número 14. Para temporada me gusta ponerle un poquito más grande. No se sabe cuál era. Yo he cogido... mantarrayas muy grandes y entonces pues que el pequeño es muy fuerte, pero prefiero ponerle un tamaño más grande, ¿vale? Metemos el rolling, que mucho a lo mejor sabrá este aparejo, pero bueno, en las playas lo veo poco, la verdad, no se lo veo a mucha gente. A la gente le gusta pescar mucho por abajo, ¿vale? Y ahora cogemos, ahí está, lo veis, ¿no? Le metemos otra perlita. Que tengo también un foquillo ahí puesto y me candila. Bueno, ya habéis visto cómo se va quedando, ¿no? Ahora cojo, le meto otra microperla.
de estas rojas que tengo aquí mismo. ¿Habéis visto? Metamos otra microperla. Vamos a ir poquito a poco. ¿La veis? Y ahora le metemos el otro trozo de tubo que hemos cortado. Esto es un tubo de silicona. Lo pasamos. Y metemos la microperla dentro del tubo como en el otro, ¿vale? Y esto se queda así. Esto hace como un poco. Hace un poco de tope, ¿vale? Esto se quedaría así. Ahora, lo veis, ¿no? Ahora vamos al siguiente paso. Ahora lo vamos a poner. Como hemos dicho, un tope de silicona. Yo creo que tenía ya por aquí abierto para no abrir el paquete. Y vamos gastando. Yo le pongo de la talla L, ¿vale? Voy a cerrar esto, no vaya a que la líe. Y salgan perlas por todos lados. Doblamos aquí un poco. Yo lo que hago es, vosotros sabréis que lo doblo aquí un poco para que entre mejor. Aquí lo doblo y ahora lo que cojo la punta de la tijera o lo que sea y le doy vuelta al alambre, porque ya sabéis que los alambres son muy frágiles y se suelen partir, ¿vale? Le doy un par de vueltas a las tijeras, ¿veis? Para que haga más presión, porque se suelen salir de aquí, de esto. Entonces le dais un par de vueltas a las tijeras en el alambre y ya, mira, pasa. Yo incluso le suelo echar saliva un poco, pero bueno, me ha pasado perfecto, ¿vale? El tope. Yo lo que hago es eso, le doy un par de vueltas aquí al alambre, porque si tiramos de aquí directamente, muchas veces se va de aquí. Entonces, voy a echar un poquito de saliva, ¿vale? Para pasarlo. Humedecemos y ya va perfecto. Ahora lo que hacemos es metemos la goma dentro del tope. Voy a hacerlo al revés. Ahí. Espero que se esté viendo bien. No hace falta tampoco meterla entera, más que se pille ahí. Más o menos. ¿Ves? Ya lo tenemos. Yo lo pego casi a tope. Que tenga un poquito de juego, pero poco, ¿vale? Ahí está. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí tiene el juego. Aquí tiene el enganche. Esto va arriba, ¿eh? A la grapa de la caña, a la cola de rata, ¿vale? Y ahora seguimos para abajo, es súper sencillo, como habéis podido ver. Ahora, como fijáis, de meter los topes de silicona, se ha quedado aquí marcado, esto lo cortamos. Ahora cogemos una grapa, yo le pongo esta, ¿vale? Y aquí lo mismo, le hago el mismo nudo, ya cada uno le puede hacer el nudo que quiera. A mí este me va bien, nunca se rompe, la verdad, y va bien. Le doy como 4 o 5 vueltas, 4, 2, 3, 4, damos 2 vueltas, pasamos, ya sabes, echamos un poquito de saliva, humedecemos, un poco.
poquito de agua, ya lo que no quiera. Y aquí está el truco del espinete, para apretar. Humedecemos. Ah, ahí está. Y tiramos. ¿Veis? Se queda perfecto. Ahí. Ahora cogemos, cortamos el sobrante. Bueno, y aquí tenemos ya la grapa, ¿vale? La veis aquí, ¿no? La grapa puesta. El aparejo de 2 metros. Ya lo habéis visto lo sencillo que es esto. Aquí está. Sería una punta y la otra punta. Esto iría para la caña, ¿vale? El pescado, si es muy grande, pues puede bajar el tope. Ya te digo, yo uso estos topes porque son muy, muy fuertes. Son, mira, estoy tirando y son muy duros, ¿eh? De tirarle, ¿vale? Que son fuertes, que para correrlo para abajo cuesta trabajo, ¿vale? Ni que no puedo ni pasarlo ahora, ¿vale? Ahí está, es que ya te digo, son fuertes. Esto lo que hace, pues pescamos por arriba, luego la gameta que no llegue aquí abajo, ¿vale? Aunque ahora os lo enseñaré el montaje en la playa, pero que no llegue al plomo, ¿vale? Y ahora le vamos a poner el enganche al plomo para poner el rolling. Que ya habéis visto, esto no lleva rolling ni nada. Y esto pesca por arriba. Que sinceramente pesca por arriba, pero el cebo siempre está en el fondo, ¿vale? Porque el aparejo, como vosotros veis, se queda así, pero el cebo siempre está en el fondo. Este aparejo, cuando está la más muy, muy fuerte, no se lía, por no decirte, casi nunca. Yo es el que uso. Pesco siempre por encima del plomo. Bueno, vamos a coger ahora y vamos a poner... Yo siempre le pongo rolling. Esto no lleva rolling. Vamos a cortar un trozo de... Vamos a medirlo más o menos. Vamos a medirlo más o menos por aquí. Yo lo hago a ojo, ¿vale? Ya hemos cortado el trozo de más retrato y lo vamos a meter, ¿vale? Vamos metiendo para abajo, poquito a poco. Aquí ya va saliendo la punta del rolling. Y yo, como siempre, engancho esto. Para tirarlo ahora mejor. Ahí está. Lo meto y ahora lo bajo. Espero que se vea. Lo bajo. Hasta ahí. Muy bien. ¿Veis? Y que se quede así. Que pille abajo. Y que el rolling lo pille hasta ahí, ¿vale? Ahora cojo el soplete. Vamos a quitar las cosas para allá. Y ya lo quemamos un poquito. Vale, le tiro un poco ahí. Para que se quede ahí y lo quemamos. Y ya está. Y ya veis cómo se queda de lujo, ¿vale? Ya tiene aquí su rolling, entonces ya el plomo gira, ¿vale? Lo veis, gira perfectamente, ya no hay lío ni nada. Entonces ahora va el... Que ya lo explicaré en la playa que se vea mejor, pero bueno, ya sabéis que esto va aquí. El enganche rápido con la grapa, cerramos y así quedaría, ¿vale? Y ya habéis visto, ya tiene su
subida vuelta, que no, que la mano no está muy fuerte o aguantan este, por ejemplo, de 180, pues ya le ponéis el plomo que vosotros veáis conveniente, como esté el estado del mar, ¿vale? A mí me encanta mucho los de pirámide. A mí esto no me gusta mucho usarlos, ¿vale? Pero cuando no queda otro remedio, y ya está, ¿vale? Ya lo habéis visto, es súper simple. Bueno, espero que os sirva de ayuda. La gameta la podéis hacer. Ya habéis visto, el aparejo es de 2 metros. Pero si os lía mucho, podéis cortar. Yo normalmente las pongo de 90 centímetros, ¿sabes? Perdón, de 1,90, ¿vale? 1,90, 1,80, la gameta. Que veo que se lía mucho, pues a lo mejor la pongo 1,50, 1 metro, ¿vale? Que sea la gameta de aquí más corto. Ahora nos vamos a ir a la playa y los veis montados en la caña, ¿vale, familia? Simple, sencillo y pescáis de puta madre. Nos vemos ahora. Bueno, familia, os voy a enseñar el aparejito, como vosotros veis, aquí lo tenemos montado. Este es el enganche rápido madre de la cola de rata. Por si alguien me pregunta que para qué es esto, es como sirve como de muelle, ¿no lo ves? Para cuando tire el pescado, ¿vale? Sirve como, el elástico se lo pongo que sirve como de muelle, ¿lo veis? ¿Vale? Aquí va la gameta, baja para abajo, como os fijáis, aquí, y ves, y no llega al plomo. Si fuera un plomo de ancla, pues tampoco llegaría al plomo, ¿vale? Lo que dije, si vemos que se lía, pues vamos acortando un poco la gameta. La podemos poner, esto más o menos ahora es una braza y algo, una braza y media, ¿vale? Porque el aparejo, pues es lo que hablamos, el aparejo tiene 2 metros, esto tendrá 1,80 más o menos, ¿vale? Y este es el aparejo que yo uso en el temporal, ¿vale? Este es el tope, si tira el pescado, llega a bajar, pero está muy duro, ¿vale? Que yo los ponga así para que, para eso. Bueno, familia, espero que os sirva de ayuda, ¿vale? Y vamos al lío. Bueno, ya habéis visto cómo se hace el aparejo, ¿vale? También habéis visto cómo se queda en la playa. Espero que este vídeo os sirva de ayuda, ¿vale? Y ya os digo, este aparejo para mí es el que mejor me va, porque apenas se lía ni nada y siempre está pescando, ¿vale? Ya como he dicho cuando lo estaba haciendo, las gametas las podéis cortar a la medida que quieras. Si veis que se lía, pues ya sabéis, podéis ir acortando, pero ya sabéis, 2 metros y la gameta que sea de 1,80, 1,95, 1,90, que no llegue, ¿vale? Y podéis ir acortando a 1 metro, a medio metro, ya como vosotros queráis, ¿vale? Y nada, espero que el vídeo haya servido de ayuda y aquí estamos para ayudarnos uno a otro, ¿vale? Si os gusta el vídeo, ya sabéis, muchos likes y dejad muchos comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.